padecer de la vida, me examinarán del amor. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Si ayudé a los necesitados, pobre visto al Señor, si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Las intenciones de esta Santa Misa de hoy 16 de enero, acción de gracias, salud y vida de Carlos Luis, Clara Cerdas, Ivana Lucía, Gladys Liliana, Miriam, Isabel Oviedo de Munera, Clarinés García, Ivana Lucía, al Señor de los Milagros, por Santa Marta y la Virgen del Carmen, ofrece la familia López Peña. Salud y protección de Milena Margarita Mesa Molina, por la iniciación de actividad del Taller del Santísimo, 13 meses de nacido de Ángeles Bustamante Devia, por la familia Ahumada Serges, Arisa Polo, Farelo Arisa, Acosta Yacir, Morales Serge, Charwin Ahumada, Johnny y Mari Coumo, García Rodríguez, Cerder García, Cerdes Revedoy, Serges Rebolledo, Cormes y Peñalosa. Difuntos: Juan David, Antonio García Jiménez San Martín, Juan David Higuera Navarro, 16 meses, intención de su familia, Rafael Cerdas, Gilberto Cerdas, María Eugenia Parodi de Novillo, Alfonso Acosta, Eloy Rosa Sandoval, Coco Reyes, Gallo Serge, Gabriel Eduardo Jacome Acosta, José Francisco Cerda, Nicolás Javier Molina, Fabiola de Serge, Gini Osorio da Costa, Emidio José Ahumada, Jorge Zagarza, León Yacín, Nacín Nieto, Iván de Jesús Villar Blanco, 8 años, y Remedio Villar de Niebles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos débiles y pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Del primer libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: Del primer libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena la cuerna de aceite y vete por encargo mío a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel contestó: ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me mata. El Señor le dijo: llevas una novilla y dices que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convidas a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo, ansiosos, salen a su encuentro y le dicen: ¿vienes en son de paz? Respondió: sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: seguro el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. José llamó a Abinadab, lo hizo pasar ante Samuel, y Samuel le dijo: tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá, y Samuel le dijo: tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo: tampoco a esto los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó por él y lo hizo entrar, y dijo: era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: anda, úngelo, porque es este. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento
invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Samuel emprendió la vuelta a Ramá. Palabra de Dios. Encontré a David, mi siervo. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe, he levantado un soldado sobre el pueblo. Lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él, mi brazo lo haga valeroso. Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi progenito, excelso entre los reyes de la tierra. El Padre nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y a ti, Señor. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos dijeron: oye, ¿por qué haces en sábado lo que no está permitido? Él le respondió: ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró a la casa de Dios y en tiempo del sumo sacerdote Abiatar comió de los panes presentados y solo podía comer los sacerdotes. Y él le dijo también a sus compañeros, y añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es el Señor también el sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Jesús nos ayude a ser fiel y a seguirlo, sin nosotros tener que traicionar nuestros principios y valores. Las leyes se hicieron para cumplirse, pero para cumplirse de una buena forma y conforme a lo que realmente hay que hacer. A veces nosotros, los seres humanos, queremos vivir sin ley y sin Dios, dicen por ahí. Pero nos acomodamos las leyes a nuestra conveniencia y a nuestras necesidades y a lo que nos conviene. Pero no realmente hacemos lo que debemos hacer. Entonces es ahí donde se nos presenta un conflicto en nuestras vidas. Es ahí donde comenzamos a vivir diferente a lo que Dios quiere que vivamos, a la manera que Dios nos ha planteado y nos ha invitado a vivir. Entonces, no podemos pensar que si una ley se hizo, nosotros nos la vamos a pasar por encima o la cumplimos cuando nos conviene y cuando no, no. Las leyes se hicieron para cumplirla. Eso mismo nos está presentando el Evangelio de Marcos en esta tarde. Se hizo una ley para cumplirse,
Pero en este caso, Jesús está haciendo una aclaración. Y es que por momentos nosotros solamente queremos mirar a Dios para lo mismo, lo que nos conviene. Pero cuando no, le damos la espalda. Entonces, es bien importante que partamos de algo. Las leyes se hicieron para cumplirse. Y a partir de esa ley, comenzamos a vivir tú y yo en este momento. Porque la ley no se hizo solamente para que pase, sino también para que esa ley se cumpla y dé los frutos que hay que dar. Y en este caso, nosotros, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir la ley para dar los frutos. Lo mismo pasa en nuestros hogares. Las leyes en los hogares están establecidas. Por ejemplo, en mi caso, como hombre casado, con hijo, mi hijo se acuesta a las 8 de la noche, todos los días cuando va para el colegio. No es a las 8 y cuarto, ni es a las 9, no, es a las 8. ¿Por qué? Porque ya hay una ley, hay una norma establecida. Por momentos nosotros no queremos cumplir las normas. Por momentos nosotros queremos que la vida vaya pasando y nos vamos acomodando a ella. Pero así no vivimos los hijos de Dios. Así no vivimos nosotros como cristianos. Porque comenzamos a tener incoherencias en nuestra vida. Porque comenzamos a tener dificultades en nuestra vida. Porque comenzamos a caminar por un camino que no es el de la ley de Dios. Por el camino en el que tenemos dificultad, en el que tenemos problemas, en el que tenemos una cantidad de tropezones que van hiriendo nuestras vidas, que van marcando nuestros corazones y que van lastimando a las personas que llevamos a nuestro lado. Entonces es importante que tengamos claro para qué se hizo la ley y para qué quiere Dios ponernos a vivir en su ley. Para vivir tranquilos, para vivir como hijos de Dios, para vivir con su amor, con su misericordia. Dios no es un Dios de castigo. Dios no es un Dios que todo el tiempo está ahí para juzgarnos. No, Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y Él para eso entregó su vida. Y para eso comenzamos a preparar este tiempo, que este tiempo corto, ordinario, lo vamos a unir cuando arranquemos el miércoles de ceniza a vivir la cuaresma. Entonces es ahí donde tenemos que empezar desde ahora a organizar nuestra vida, a poner esas leyes y aceptar la ley que Dios nos está entregando, para que de esa forma podamos cumplirla. Es que a veces decimos, no, yo no necesito ir el domingo a misa, yo, ¿para qué? Eso no, yo no. No, es el momento que tú tienes. Así como tenemos tiempo para otras cosas, así como tenemos tiempo para hacer diferentes actividades, también hay que sacar tiempo para Dios. Porque es el momento en que aquí, en la Eucaristía, es donde nosotros nos recargamos de energía para soportar el peso de esa semana, para afrontar las dificultades, para afrontar las pruebas, para afrontar todo eso que se nos va presentando. Pero no solamente yo voy a misa porque sí, para que me vean. No, es poder vivir realmente el encuentro con Dios, es poder encontrarnos con Él. Como nos decía el Evangelio del domingo, es poder encontrar esa vocación que tú y yo, a la cual hemos sido llamados. Y solamente la encontramos cuando lo escuchamos. Solamente la encontramos cuando nos damos la oportunidad de oír su voz en el silencio, en ese momento de intimidad que tenemos. De ahí parte la ley. De ahí comenzamos nosotros a generar buenos hábitos en nuestra vida. A partir de ahí empezamos nosotros a caminar como Él quiere que realmente caminemos. El tema de la ley es un tema de valentía. Y de valentía en el sentido de poder ser nosotros fuertes para afrontar el reto. Seguir a Jesús no es fácil. Seguir la ley de Jesús no es fácil. A todos se nos dificulta porque todos tenemos dificultades, pruebas, tentaciones, pecados. Todos tenemos un pasado oscuro en nuestra vida. Pero es ahí cuando llegamos a Él, cuando nos dejamos moldear por Él, cuando nos dejamos guiar por Él, cuando estamos cerca de Él con la oración, en esa intimidad, cuando Él nos ayuda y nos da esa fortaleza y nos guía con su ley para poder afrontar todas esas dificultades, esas pruebas, esa adversidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer el amor y la misericordia de Dios para ti, para mí, para nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Es ahí donde Él derrama su amor, su gracia. Es ahí donde Él comienza a obrar en nuestros corazones. No se trata
tampoco de rechazar. No se trata de señalar, no se trata de juzgar. Se trata es de que nosotros seamos un modelo. Sobre esa ley creemos un modelo de vida para poder ser testimonio en la calle, para poder ser testimonio en tu trabajo, en tu entorno diario, en tu día a día, en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con el vecino, con ese compañero que nos cae como una patada, pero lo aceptamos. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a moldear nuestro corazón para que realmente se cumpla lo que Dios nos está planteando, para que sea Él el que siga con nosotros. Tampoco se trata de quedarnos callados, no se trata de callar. Es que la ley se hizo y tenemos que callarnos. No, tenemos que hablar, tenemos que levantar la mano, pero tenemos que saber cómo lo decimos, cómo lo hacemos y qué estamos transmitiendo nosotros. Porque nosotros como cristianos tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Nosotros tenemos que salir allá afuera a testificar con nuestra vida. No puede ser posible que yo como diácono aquí soy un santo y allá afuera soy un diablo. No, yo tengo que vivir coherentemente mi vida, mi ministerio, mi primer sacramento que es mi matrimonio. No puedo vivirlo como loco, tengo que vivirlo coherentemente y tengo que ser testimonio. De lo contrario, ¿quién cree en mí? Y por eso a veces algunos hermanos se alejan de la iglesia porque solamente el compañero o la compañera que tiene, solamente señalamos. Y realmente conocen nuestra historia de vida y conocen cómo nos comportamos afuera y no somos nada coherentes. Pero eso no significa que no nos tenemos que quedar callados. Tenemos que salir a hablar. Y a veces más que hablar es a testificar con tu vida y con mi vida, con nuestro actuar de vida afuera. Y eso nos permitirá que otras personas vengan a la casa de Dios, que otras personas tengan la posibilidad y el deseo de poder vivir bajo esa ley que Él nos está planteando hoy, bajo esa ley de amor, de misericordia, bajo esa ley de ese Padre amoroso como lo es Él. Porque Él nunca va a querer el mal para sus hijos, pero somos nosotros los que a veces de cabecidura no entendemos y queremos hacer lo contrario. Entonces, la invitación para esta tarde que nos vayamos pensando y reflexionando es un poquito, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Realmente estoy viviendo bajo la ley de Dios o estoy viviendo bajo mi ley? Cuando me conviene, la cojo. Cuando no me conviene, no la cojo. Pero más que eso, es mirar la caridad. No seamos indiferentes ante la necesidad. No seamos indiferentes ante aquel que necesita que tu testimonio sea realmente firme para que él venga a los pies del Señor. Todos hemos sido llamados. Todos tenemos una vocación. Así nos los planteaba el Evangelio del domingo. Pero también todos tenemos una responsabilidad y un compromiso ante Dios y ante la sociedad, ante nuestras familias, ante esta comunidad parroquial. Entonces, vivamos de tal forma que cuando nos vean puedan darse cuenta de que Dios está en nuestro corazón, de que Él es la ley que gobierna nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entre tus manos está mi existir.
sea, Señor, por este pan fruto de la tierra, será para nosotros pan. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino fruto. Él será para nosotros bebida y salvación. Acepta su corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Bendito seas por siempre, Señor. Oren conmigo para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente por tu misericordia lo redimiste, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, las virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, hosana. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Panis angelicum natitem est. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pablo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hermanos Juan David, Antonio, Carlos, Rafael, Gilberto, María Eugenia, Alfonso, Elodia, Rosa, Coco, Galo, Gabriel, Eduardo, Jacobo, José Francisco, Nicolás, Javier, Fabiola, Ginny, Emigdio, Jorge, Leonor, Manny, Iván de Jesús, Remedio, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Acuérdate de ellos y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Desen fraternalmente un saludo de paz. Paz te. Cordero de Dios, que quiere.
quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Carísimos, he aquí el Cordero de Dios, Él es Cristo. Él es quien quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Concédele, Señor, el descanso eterno. Brillen para ellos la luz verde. Juan David Gis Navarro, Antonio Carlos Jiménez San Martín, Rafael Cera Alcalá, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi de Movilla, Alfonso Acosta, Elodia Rosa Sandoval, Coco Reyes, Galo Sergi, Gabriel Eduardo, Jacobo Acosta, José Francisco Cera, Nicolás Javier Molina, Fabiola de Sergi, Gini Osorio de Acosta, Emigdio José Ahumada, José Zagarra, Leonor Jashir, Mani Nieto, Iván de Jesús Villar Blanco, Remedio Villar de Nieves. Y todos los fieles, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Presentamos también, bajo el patrocinio de San Rafael, acción de gracias y salud de Carlos Luis, Gladys Liliana, Isabel Oviedo, Clara Inés, Miriam, Clary Cerda, Ivana, al Señor de los Milagros, Santa Marta, Virgen del Carmen, salud y proyecto de Milena, Margarita Mesa, el inicio de la actividad del taller del Santísimo, también por la vida de Ángeles Bustamante de Vía, también por nuestro hermano Rafael, nuestro ministro de la música, para que el Señor le bendiga. Por las familias Omá, Serge, Arisa Polo, Farelo Arisa, Acosta Yacir, Morales Serge, Chagui Ahumada, John y Mari Cuomo, García Rodríguez, Cerda Díaz, Cerda Rebolledo, Cormane y Peñalosa. Que el Señor sea bendición para cada uno de ellos. Siempre tener las disposiciones de venir a orar, dedicarle el tiempo a su vida espiritual. Así como hoy el Señor le pide a Samuel que vaya a ungir al principal de los reyes, a David, no te fijes de la apariencia, porque el Señor no se fija de la apariencia, se fija de tu amor y tu bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de haber celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Feliz tarde para todos. Gracias, Padre. Dios te salve, María.